Michael Cera es chileno? Weón, me fascinas. El tipo es un muy buen actor y ha participado en un montón de proyectos. Sin embargo, lo que quizás muchos no sepan es que dos de esos proyectos son películas chilenas. Las cuales son estas dos, ambas estrenadas en 2013 y dirigidas por Sebastián Silva. Les voy a responder algo que posiblemente se estén preguntando. Y eso es, ¿qué chucha hace Michael Cera en Chile? Para responder esto debemos nombrar al director, el como dije anteriormente es Sebastián Silva, el cual ha dirigido películas como Gatos Viejos, Nasty Baby y la más famosa y buena de todas, La Nana, que de hecho es tan buena que Michael Cera la vio y dijo, tengo que conocer al director de esta web. Well, the truth is I saw Sebastian's movie The Maid. Like one day I was walking in New York and it was freezing and just to get out of the cold I went into a theater and that was what was playing, it was about to start and I loved it and then I wanted to meet him. So then he was in LA and we met and like became friends right away and then just started thinking about something to do together. Y así es como llegó a actuar en las películas de él, haciendo mucho más por el cine chileno que por ejemplo Pedro Pascal. Por ende, podríamos decir que